Nuestros ojos, observando el noble fruto de una nuez, nos recuerdan que a lo largo de la historia, plantas y hombres han ido siempre de la mano. En la prehistoria, se utilizaron las plantas y otros elementos naturales para curar enfermedades, como también para generar el elemento más importante y vital, el fuego. Se encontraron hierbas curativas y setas comestibles en los efectos personales de Ozzy, el hombre del hielo. Mas no solo ellos conocían sus usos. Los animales, sorprendentemente, se automedican. Las mariposas monarca, infectadas por parásitos, depositan sus huevos en plantas tóxicas como la delfa. Como si de una medicina vegetal se tratara, lo dan a sus crías, permitiéndoles vivir. También las hierbas que este oso come tranquilamente matan todo tipo de lombrices, bacterias intestinales y estomacales. Es la Linguisticum de montaña. ¿O qué decir de este elefante que, comiendo una planta llamada borraja, la cual es usada para el parto, unos días después dio a luz a su bebé? Por último, estos monos de África buscan a menudo una planta llamada aspilia, de la familia del girasol. En cuanto mastican sus hojas, los monos encogen la nariz. Incluso algunos vomitan nada más comerlas. Al parecer, contiene una sustancia que acaba radicalmente con parásitos y hongos. Bien, dejamos la prehistoria y viajamos a las primeras civilizaciones. En el antiguo Egipto, papiros como el de Ebers reflejan el uso de hasta 700 plantas distintas, entre ellas el aloe vera, usado por los faraones y que tiene grandes propiedades regenerativas de la piel. La sábila, que así también se le llama, se compone de nutrientes, proteínas, enzimas y aminoácidos. Igualmente, otra civilización, la mesopotámica, dejó plasmado en piedra el uso que hacían de las plantas, de nada menos que hace 4.000 años. Pero es en China, por el año 5.000, que un libro llamado Pen Shao recoge centenares de fórmulas y plantas que enseñan el noble arte de curar. Mas en la India es el Suruta Samhita quien describe nada menos que 700 plantas medicinales. Como lo hacen también la cultura griega y la romana. Ambas utilizaron remedios parecidos a los nuestros, que mezclaban el descanso con la alimentación y con el aire puro, limpio y fresco. Sus prácticas fueron recogidas por personajes como Hipócrates, Claudio Galeno, Dioscórides o los más conocidos por todos, Sócrates, Aristóteles y Platón. Además, como curiosidad, los soldados romanos eran pioneros en el uso de esta planta. Y es que cuando la lechuga se espiga, produce alcaloides parecidos a la morfina, los cuales servían para calmar el intenso dolor de las heridas. Llegamos a la Edad Media, y escritos clásicos de medicina y ciencia quedan en manos de monjes y monasterios. Sus jardines acogen plantas que usan para sus diversos tratamientos. Sin embargo, el medievo fue también una época oscura, y es que el conocimiento se confundió con la herejía. Aún así, personajes como Carlomagno contribuyeron a impulsar el noble arte de la medicina popular, como lo harían también las llamadas mujeres sabias, aquellas que elaboraron remedios a base de plantas, hechizos y encantamientos. Mientras Europa se sumía en la Edad Media, de manos de persas y árabes surgían las escuelas de medicina y alquimia, fundadas en Bagdad por allá en el siglo IX.
Pero si hablamos del Nuevo Mundo, los conquistadores se sorprendieron al ver que hombres sabios o chamanes conocían el arte de la sanación. Plantas de la selva y hongos enteógenos eran usados para curar. Algunas de esas plantas traídas de América fueron el cacao, que además de nutritivo, levanta el ánimo del espíritu, como también la vainilla, que además de tranquilizante, es también antioxidante. ¿Y qué decir del tabaco y del café? De los cuales el primero se usaba entonces en América, pero de forma completamente natural. Pero volvamos a Europa. Estamos ya en el siglo XV, en el resurgir de las ciencias y de la vida. Es el Renacimiento. Aquí se inician los primeros estudios del cuerpo humano, con dibujos del gran Leonardo, tratados de medicina, cirugía y enfermedad. Destacando entre todos ellos los escritos por el médico holandés Paracelso. Su método era tan eficaz como sencillo, contando con una capacidad para curar que iba más allá de lo convencional. Y en el siglo XVIII aparece la farmaconosia, el estudio de la composición química de las plantas, siendo en el XIX que se aíslan sus componentes, dando lugar a los primeros fármacos de laboratorio. Veamos ahora algunas plantas y las utilidades de cada una. Empezaremos citando al poderoso ajo. La ciencia ha comprobado sus enormes beneficios. Un compuesto llamado alicina le confiere grandes propiedades. Esta viaja rápidamente por la sangre, mejora la fluidez, reduce los niveles de colesterol y estimula el sistema inmunológico. Además, la tensión arterial se beneficia. Un estudio demostró cómo el extracto de ajo era tan eficaz como el medicamento atenolol. Esta otra planta, conocida como majuelo, es el más poderoso hipotensor que existe. Actúa sobre el sistema nervioso, evitando trastornos de ansiedad y nerviosismo. Además, sus frutos son comestibles, ricos en vitamina C, como lo son también sus hojas, si bien es en las flores donde hallamos las propiedades medicinales. Si de la planta anterior dijimos que es tranquilizante, el hipérico es antidepresiva. Su nombre procede de Hiperión, dios del sol, y precisamente con él se curan depresiones y se ahuyentan a los malos pensamientos. Sus dos sustancias, la hipericina y la hiperforina, tonifican el sistema nervioso y mejoran la actividad neuronal. Y es que al hipérico se le ha sometido a numerosísimos estudios. Su extracto es tan eficaz como un antidepresivo convencional. A la artemisa se la considera madre de todas las hierbas, una planta medicinal indicada para la mujer y que, como su propio nombre indica, nos remite a la propia diosa de la fertilidad, Artemis o Diana. Se recomienda para aquellos que sufren de pesadillas y en la medicina tradicional china forma parte de la llamada musibustión. En la Edad Media, la artemisa se utilizó como hierba protectora y mágica, que inducía al sueño lúcido y al viaje astral. Quizás por esa razón, artistas y escritores del siglo XIX la tomaron en el famoso licor de absenta, bebida esta utilizada como inspiración para sus obras.
para los druidas celtas, no había planta más sagrada que esta. El muérdago debía ser cortado con hoz de oro y siempre en luna nueva. Se dice de él que es un antídoto para los venenos, y es que la tradición cuenta que tener una rama en Navidad nos traerá la buena suerte. El muérdago, además, es el símbolo de la luz, permitiendo, según dicen, explorar las sombrías cavernas de los infiernos sin peligro de perder el alma en ellos. Pero para alcanzar esa estrella, se precisaría de un superalimento como la alfalfa. Sus raíces, de más de 4 metros, le confieren gran cantidad de vitaminas, minerales y proteínas. Por eso, resulta ideal para enfermedades como debilidad y cansancio. Casualidad que también la ortiga dispone de esos nutrientes, ideales para la sangre, como también para las alteraciones de la piel, sirviendo incluso como excelente verdura comestible. Más si el problema es de artritis, falta de minerales o huesos doloridos, la mejor planta es la cola de caballo. Remineralizante y diurética, puede usarse para cortes y hemorragias por su increíble capacidad de cicatrización. Este otro árbol es el símbolo de la eterna juventud. Y es que para los chinos, el pino siempre fue el árbol de la larga vida. Se consagró a la diosa más salvaje y primigenia, la gran diosa Cibeles. Su propiedad balsámica sirve para aliviar problemas respiratorios, congestivos y gripales, pudiéndose disfrutar en baño perfumado que nos llenará de energía y vigor. Y vigor nos dará también el más preciado tesoro de nuestros bosques. El níscalo, con su característico color anaranjado y de excelente sabor, o la mortal Amanita phalloides, con la que habremos de tener especial cuidado. Nos fijaremos en su color verde oliváceo, en su olor dulce y acaramelado, y en su pie y su característica bolsa o volva. En cambio, la macrolepiota es una excelente seta comestible. Observaremos que su pequeño anillo puede moverse y deslizarse a lo largo de su precioso tronco. Pero aún más vigorosos estaremos si utilizamos el conocido romero, llamado también ginseng en español. Eficaz estimulador del hígado, desintoxica el cuerpo y es un remedio poderoso para el cansancio y la fatiga. Por si fuera poco, un dicho popular dice: Romero, romero, llévate lo malo y tráeme lo bueno. Pronunciado 3 veces mientras quemamos una ramita seca, sirve para atraer a la buena suerte. Más la efectividad del romero se puede ver aumentada en combinación con el tomillo. Gran estimulante de la energía, planta solar y un remedio eficaz para problemas respiratorios y faríngeos. Además, es un poderoso antibiótico demostrado. Una sustancia llamada timol y otros aceites esenciales lo convierten en uno de los más poderosos. Aunque, como no hay dos sin tres, al romero y al tomillo le podemos añadir la salvia. Todas las mañanas, estas tres plantas nos garantizan una larga vida y una buena salud corporal. Y es que salvia viene del latín salvus, que significa salvar o estar sano. Se dice que quien cría salvia en su jardín no tiene razón para morir. Sin embargo, la lavanda, aunque también es una planta aromática, no tiene propiedad estimulante. Al contrario, es un efectivo tranquilizante. El espliego, que así también se le llama, es además magnífico repelente de los mosquitos. Pueden ver ahora el saúco,
literalmente significa beneficio. Y es que sus flores son antiinflamatorias, bajan la fiebre y la planta en general es asociada a la buena fortuna. Quizás por ello, los romanos colocaban pequeños tallos en las puertas de las casas y los griegos hacían sonoras y delicadas flautas o incluso varitas mágicas como las del famoso mago Harry Potter. Y quizás ahora se esté preguntando si hay alguna planta para los pulmones. Pues sí, efectivamente una de las mejores es el gordolobo. Con una excelente capacidad antitusiva, es capaz de limpiar a fondo nuestras vías respiratorias. Además, y como curiosidad, se le conoce también como hierba de los pescadores. Y es que sus flores dispersas en el agua eran y son una sorprendente droga que, inocua para las personas, es implacable para los peces. Igualmente saludable es el escaramujo. Su contenido en vitamina C es superior al de la naranja, convirtiéndose en un maravilloso reparador si es que estamos constipados. Para tal fin, un jarabe con sus frutos o una simple infusión es la mejor forma de utilizarlo. Como también lo podemos hacer con las moras, unos frutos deliciosos en los que abundan vitaminas que nos ayudan a descender nuestra fiebre corporal. Al igual que lo hace la aspirina de los pastores o agracejo, cuyas hojas comestibles, de agradable sabor a limón, contienen una sustancia llamada berberina, con un efecto poderoso antipirético. Además, reduce el azúcar en sangre, permitiendo su absorción, teniendo incluso resultados positivos para una gran variedad de cánceres. Otra planta eficaz para los pulmones es el marrubio. La marrubiina contenida en sus hojas fluidifica la secreción bronquial, la expectoración y dilata los alveolos. Se puede tomar en infusión, inhalar en vapores o incluso fumar sus hojas. Precisamente por esto se le conoce también como el tabaco de los pobres. Y estos cipreses de apariencia espiritual son a menudo centenarios. Sus hojas, siempre verdes y con una madera casi incorrupta, hicieron de ellos un símbolo de la inmortalidad. Asimismo, el ciprés actúa sobre el sistema circulatorio, curando varices, hemorroides, trombos o hematomas. Gerardo Diego cantaba así a su ciprés: como tú, negra torre dardos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de silos. Una planta muy hermosa, consagrada a Venus Afrodita, coronaba el peinado de las novias, y es que se trata de la gran diosa del amor. En lo medicinal, sus hojas, tras ser machacadas, exhalan un fuerte aroma y un aceite esencial que regula la función del tiroides y de los ovarios. De igual manera, sus bayas son muy usadas como saborizante de numerosas bebidas alcohólicas. Aunque para plantas dedicadas a la Virgen Afrodita, esta es una de las más bonitas. Al igual que hacemos con el agua, o especialmente con la madera, recolectaremos también las plantas de la misma manera. Las recogemos en lugares que no hayan sido contaminados, evitando zonas de pesticidas o venenos, carreteras, fábricas o incluso ciertos campos de cultivo. Además, iremos provistos de una bolsa de tela, una cesta o unas tijeras para cortar solo una parte de la planta. Después, al llegar a casa, las extendemos para que se sequen, en lugar cálido, pero nunca permitiendo que se expongan directamente al sol. Cuando al tocar flores y hojas ya secas se deshacen en la mano, es el momento de guardarlas. En frascos de cristal ponemos una etiqueta con el nombre de la planta, la fecha de recolección y las guardamos en lugar oscuro,
renovándolas a ser posible cada año. Todas las plantas tienen sustancias llamadas principios activos. Estos les confieren las propiedades medicinales que tienen. Unas plantas tienen unos principios que las hacen curativas. Otras, en cambio, tienen otros que las hacen venenosas, pudiendo paralizar o incluso provocar la muerte. Veamos algunos ejemplos. El ácido salicílico, conocido como aspirina, es uno de esos principios o sustancias que se encuentran en plantas como el sauce blanco. Su corteza, por eso, tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. En cambio, otros principios son perjudiciales. Por ejemplo, los alcaloides son sustancias muy activas y peligrosas. La morfina, la cual se encuentra en la adormidera, o la coniína en la cicuta, son algunos de ellos. Como grandes antibióticos se encuentran el ajo crudo, el romero y el tomillo, como ya dijimos. Mas si se trata de la digestión, la manzanilla, el anís y el hinojo. Si tenemos ardor de estómago, tomaremos fenogreco, lino u hojas de olivo. Pero para las quemaduras, el hipérico y la raíz del traidor. Así como para las heridas y cortes, la cola de caballo, el omnipresente romero y el aloe vera. Ahora bien, si es un problema de ansiedad o insomnio, la valeriana, la tila y el azahar. Mas si la ansiedad viene acompañada de depresión, utilizaremos tanto el hipérico como el espino albar. Para las enfermedades de la piel, lo mejor es la ortiga y el romero. Así como la manzanilla y el saúco, lo son para inflamaciones de los ojos. O el ajo crudo y el aceite de clavo, para el irresistible dolor de muelas. Por último, si lo que tenemos es fatiga y agotamiento, utilizaremos romero, tomillo y salvia. Sin embargo, no todas las plantas son beneficiosas. Hablamos ahora de las venenosas. La cicuta, con su inmenso poder para provocar la muerte, fue ingerida por el famoso Sócrates, el cual, condenado injustamente, vio cómo su sistema nervioso deteriorado le provocaba lentamente la muerte. Sin embargo, componentes de la cicuta se usan hoy en la industria farmacéutica, ya que precisamente sirven para combatir el cáncer. Tenemos también el estramonio, planta que provoca alucinaciones. Muy venenosa, realizaban con ella el ungüento de las brujas, el cual, untado en las axilas, muñecas y otras partes, las hacían salir volar por los aires. Como curiosidad, decir que sus pequeñas semillas podrían servir para cazar ratones si las introdujéramos en un pequeño trozo de queso. Otra letal planta es el beleño negro o blanco, que con propiedades analgésicas puede combatir el asma o el Parkinson. Sin embargo, su alta toxicidad no sugiere no hacerlo. En cambio, las brujas sí que lo usaban por sus propiedades alucinógenas, y es que simplemente oler sus flores podría provocarnos mareo y cefalea. Por cierto, aprovechamos para decir que de esta y otras plantas similares se extrae la escopolamina, una sustancia que gente sin escrúpulos está usando para violar y robar impunemente, y esto creemos que no se debería permitir. Pero sigamos. Especies venenosas, como la hierba del infierno, son tan tóxicas que simplemente su contacto con las manos provoca sensación desagradable. En el pasado, se usaron como armas poderosas. En la guerra envenenaban flechas y dardos, combatiendo así a los enemigos.
Otra especie menos peligrosa es la dulcámara. A pesar de su nombre, tomatito del diablo, se ha utilizado como tranquilizante, pero sobre todo para curar los molestos herpes. Y la belladona, de la cual durante muchos años se ha extraído una sustancia llamada atropina, que en oftalmología sirve para dilatar las pupilas. Pero cuidado con esta otra. Del ricino bastan pocas semillas para matar. Aunque si quemamos una de ellas, podemos pedir un deseo mientras arde, que según se dice, se nos concederá. Ahora bien, si el deseo es de fumar, debemos saber que el origen del tabaco se sitúa en el Perú y el Ecuador. Con más de 5.000 años de antigüedad, permite para quien lo usa alcanzar niveles altos de concentración física y mental. De hecho, los guerreros antes de la batalla usaban la famosa pipa de la paz. Aunque eso sí, el tabaco de entonces poco tiene que ver con el de ahora. Y cerramos el capítulo de tóxicas con el árbol de la vida y de la muerte. El guardián del umbral, nos referimos al tejo. Los celtas lo veneraron formando parte de sus rituales y lo utilizaban para cazar por su veneno. Su intoxicación es muy peligrosa, produce la muerte, aunque permite en algunos casos acceder a los mundos del más allá. La contaminación del mundo es imparable, al menos por ahora. Tenemos que soportar e incluso ingerir sustancias venenosas muy numerosas. Mas dentro de las plantas, algunas tienen un efecto limpiador. En 2013, un estudio realizado en toda Europa confirmó que fruto de la contaminación, la sangre de los europeos tiene de media hasta 500 sustancias químicas. Enfermedades que hoy llamamos de origen desconocido podrían deberse a factores hereditarios, pero también a pesticidas, aire contaminado, metales pesados en el pescado, cantidades pequeñas que aunque legales se van acumulando y quizás nos van enfermando. Entran entonces en juego las soluciones naturales. Tenemos las llamadas plantas quelantes o limpiadoras de la sangre. Una de ellas es ya citado anteriormente, ajo crudo, capaz de limpiarnos de metales pesados que por sí solo el cuerpo difícilmente podría expulsar. Al ajo se le ha sometido a numerosos estudios. Uno de ellos fue llevado a cabo en una fábrica de baterías de coche, comprobando que en sus empleados disminuían los niveles de plomo en sangre hasta en un 19% a las 4 semanas de aplicación. Igualmente, el cardo mariano está a nuestra disposición. Su alto contenido en silimarina hace de esta planta un excelente reparador del hígado, ya que lo fortalece y lo activa. Mas tenemos también el enebro. Podemos hacer la cura que lleva su nombre durante 14 días. Ingeriremos sus pequeñas bayas, que altamente medicinales, contienen numerosos aceites esenciales. Y es que el enebro, diurético y desintoxicante de la sangre, fortalece el organismo de una manera sorprendente. Del que también podemos aprovechar hasta la raíz es del diente de león. Una vez tostada esta, se elabora un delicioso café que lo convierte en un depurador hepático formidable. Además, junto al uso de estas poderosas plantas, hemos de decir que nuestro organismo por sí solo tiende a limpiarse, y lo hace a través de dos filtros fundamentales. Los riñones, que filtran sustancias tóxicas y las sacan de la sangre por la orina, y el hígado, otro de los filtros por el que pasan más de 400 litros de sangre cada hora, dejándola libre de toxinas. Si estos dos órganos funcionan, estaremos sanos. Pero si la acumulación de sustancias contaminantes es excesiva, la depuración natural del cuerpo no es posible y la entrada masiva de tóxicos podría producir la enfermedad. Por eso, la desintoxicación de nuestro cuerpo, utilizando no solo plantas, sino también técnicas como la limpieza del hígado y la vesícula, podrían liberarnos de la enfermedad,
o simplemente restaurar de nuevo nuestra vitalidad. Veamos algunas otras curiosidades de las plantas. Por ejemplo, los animales tienen sistemas digestivos diferentes a los nuestros. Este koala digiere perfectamente las hojas de eucalipto, mientras que para nosotros son completamente venenosas. Por otro lado, las plantas, aunque parezca increíble, son capaces de sentir. Prefieren cierto tipo de música, reaccionan a los estímulos, a las palabras, y lo más sorprendente es que entre sí emiten señales químicas y se comunican sutilmente. Y hablando de curiosidades, quizás te puedas preguntar cuál es el árbol más grande del mundo. Hablaremos así entonces de la secuoya, un árbol perennifolio muy longevo que vive entre 2.000 y 3.000 años y que llega a alcanzar los más de 112 metros de altura. Y es que los árboles pueden vivir siglos o incluso milenios. Los más viejos son los especímenes del Pinus longaeva, encontrado en Norteamérica, con algo más de 5.000 años de antigüedad. Mas hay otras especies que nos sorprenden por su rapidez de crecimiento. Una de ellas es el bambú gigante, que puede crecer 60 centímetros al día, llegando hasta alcanzar los 50 metros de altura en muy poco tiempo. O igualmente, quedamos atónitos, pero en este caso en lo infinitamente pequeño, el azafrán. Para conseguir un kilo de sus preciadas flores, hace falta recolectar nada menos que 160.000 de ellas. No es de extrañar el elevadísimo precio del también llamado oro rojo de la Mancha. Otra curiosidad del mundo vegetal se halla en la chicoria. Ciertos compuestos de la planta favorecen una grata sensación de saciedad. Por eso, algunos la consumen para adelgazar. E igualmente, su café mantiene la concentración y la capacidad mental. Quizás es por ello que se le conocía también como el café de los pobres. He aquí otra planta, seguramente presente en su jardín, es la caléndula, la cual, muy usada para cremas regeneradoras de la piel o para el ciclo menstrual de la mujer, tiene una graciosa historia. Antiguamente se le llamaba despidenovios, y es que la muchacha que pensaba abandonarlo llevaba consigo estas anaranjadas flores. Mientras tanto, cuando a lo lejos el pobre muchacho la veía acercarse, ya podía imaginar lo que pasaba. Igual de curioso es este helecho. Pertenece a la familia de las polipodiáceas, y la belleza de sus frondes hizo que se comparara con la hermosa cabellera de Venus. De la misma manera, el castaño de Indias, de gran poder vasoconstrictor y antiinflamatorio, es ideal para la circulación sanguínea. Además, sale de él y de sus castañas un sorprendente aceite que, directamente usado en forma de pomada, es poderoso y demostrado filtro de protección solar. Y hablando del sol, asombroso es el aceite macerado de hipérico o de otras plantas como la árnica, ideales para golpes, contusiones o quemaduras. ¿Y bien? ¿Tenemos algo para el dolor? Por supuesto, la amapola. Sus pétalos sirven para hacer jarabe, siendo de ayuda eficaz para la tos y el dolor de muelas, mientras que su infusión alivia la angustia y la ansiedad. E igualmente, es popular el uso de sus semillas tanto para panes como para panecillos. Mas, como no todo es comer, por eso la flor del sol, o flor de azahar, que simboliza el amor, he aquí el alimento del alma. Una bolsita de flores de azahar, macerada en un buen baño caliente, permitirá sumergirnos y quitarnos aquellos pensamientos negativos y problemas. Como lo hará también el té de la península, que no tiene estimulante alguno y que por tanto es relajante corporal. Es el té de roca o té de Aragón, el cual posee un olor agradable al alcanforado y tiene un sabor maravillosamente amargo. Muy oloroso es este árbol. El cedro contiene resina, bálsamo, prea y trementina,
y era quemado cada noche por los indios para ahuyentar pesadillas y malos sueños. Un árbol majestuoso. Su madera es aromática, compacta y de larguísima duración. Y es que el cedro puede vivir, para nuestro asombro, hasta más de 2000 años. Bien, llegados aquí puede que también se pregunten si hay alguna planta que calme el dolor de muelas. Y efectivamente, así es. El clavo picado, con sal y gotitas de limón, en una pequeña gasa adormece y tranquiliza el dolor de la mejilla. Mas si se trata de colmar el bolsillo, es la encina la ideal para los negocios. Cogeremos 7 bellotas en domingo. Se queman, se asan y se machacan. El polvo resultante se guarda en una bolsita de tela amarilla que lo llevaremos siempre con nosotros. La hiedra es uno de los supervivientes de Europa, de aquella flora primitiva de la era terciaria. Sus hojas se emplean para aclarar el cabello, haciéndolo más oscuro y brillante. Pero cuidado, porque sus frutos son tóxicos, siendo antiguamente utilizados para abortar. Y es que, según la tradición, el mismo diablo en persona, misteriosamente encerrado en ella está. A este árbol, los celtas le llamaron Aeda, que significa el que evita la muerte. Y es que el chopo es muy resistente. Una rama caída al suelo y enseguida brotan de ella nuevas plantas. Por eso podríamos enraizar nuestros esquejes, introduciendo sus hojas en agua durante un día y guardando el líquido resultante para nuestro jardín. Ahora bien, el laurel simboliza la victoria. Habiéndose consagrado al dios Apolo, coronaban con sus hojas a los emperadores de Roma. Se cree además que sus hojas repelen los rayos, razón por la cual, y en caso de tormenta, se recomienda mascar sus perfumadas hojas o llevar uno de sus pequeños tallos. En cambio, la sabina es venenosa, y habiendo sido usada para abortar, una vez seca y quemada, es sin embargo ayuda eficaz para quienes sufren de temores o fobias. También es tóxica la leche trezna. Contiene un líquido o látex irritante que, aplicado sobre la piel, quema implacablemente las verrugas. Pero cuidado, su contacto con los ojos puede provocar ceguera, y si se ingiere, paraliza los riñones y es capaz de causar incluso la muerte. Esta otra especie tiene el insinuante nombre de la hierba de los pordioseros. En la Edad Media, los mendigos frotaban con ella sus brazos y piernas, produciendo tremendas llagas y ampollas. De ese modo, daban pena a los viandantes, y siempre con el objetivo de recibir una mejor limosna. Las hojas de este pequeño arbusto se usaron como sustituto del lúpulo en la fabricación de la cerveza. Más en jardinería, el boj ha sido utilizado para setos vegetales, como en lo artesano, también para hacer cubiertos de palo, y es que su madera es dura y resistente. Por último, y antes de pasar al siguiente apartado, nos marchamos con la tila, árbol del que se obtiene una flor ideal para calmar nervios y ansiedad, pudiéndose hacer con ella además un rico chocolate que en el siglo XVIII se comercializó por toda Europa. Y con ese chocolate de tila, llegamos a un interesante apartado, el de las plantas silvestres que, además de comestibles, son nutritivas y medicinales. Y es que son cruciales para tener una salud fuerte y saludable. Nuestro organismo precisa de sus vitaminas, minerales y otros compuestos fundamentales. Nuestro cuerpo es como una máquina. Si la cuidamos con un buen combustible, durará muchos años y nos llevará muy lejos. Sin embargo, hoy sabemos que la alimentación está muy adulterada. Y es que no es fácil comer lo que se dice sano. Cientos de sustancias se añaden a nuestro sustento, aditivos alimentarios, restos de pesticidas,
incluso se presentan genéticamente manipulados, que para bien o para mal, conforman la alimentación actual. Sin embargo, la ciencia siempre ha querido ayudarnos. Lo extraño es que aún así hayan aparecido intolerancias alimentarias, por no hablar de las enfermedades nuevas del siglo XXI. Pero lo más importante es que todavía tenemos plantas y frutos silvestres que gozan de excelentes propiedades nutritivas y medicinales. Por ejemplo, muchos pueblos utilizaron los brotes tiernos de la nueza blanca. Como si de espárragos mismos se tratara, son comestibles, aunque debemos tener cuidado, puesto que sus bayas son altamente tóxicas. Otro fruto que no necesita presentación es la patata, raíz comestible en todo el mundo, que tanto frita como hervida o acompañada, es un verdadero manjar. Ahora bien, las hojas, tallos y flores, curiosamente son venenosos. Extendida por todo el globo, tenemos también la archiconocida caña de azúcar. Al igual que el arroz, se ha cultivado desde hace más de 4.000 años, siempre con el dulce objetivo de obtener la apreciada azúcar. Más de nuevo la chicoria y el diente de león, que se emplean también como alimento. Las endrinas, que con sus frutos dulces y ácidos, son apreciadas para elaborar con ellas la famosa bebida pacharán. ¿Más qué pensarán ustedes si les decimos que las hojas tiernas de la ortiga son excelentes comestibles? Al igual que también exquisita, pero sobre todo increíblemente nutritiva, es la verdolaga. Se recomienda para procesos de enfermedad, de cansancio o simplemente para revitalizar la energía corporal. El algarrobo nos permite elaborar una fina pasta de gran dulzor, empleada para pasteles y chocolates. Aunque menos dulce que la anterior, es la versión silvestre de la lechuga, de la cual consumiremos las hojas tiernas, evitando las más amargas. Igualmente comestible es el llantén, del cual especialmente se usan las variedades de hoja grande. Y seguramente haya podido contemplar estas bonitas y carnosas hojas en los muros de piedra de su ciudad. Nos referimos a la uña de gato, la cual, usada para comer, aparecía en las ensaladas como aperitivo o simplemente macerada. Aunque para plantas conocidas, la más popular es la colleja, unas pequeñas y tiernas hojas que presumen de un delicado sabor, tanto en tortilla como acompañadas. E igualmente popular es el cardillo, que sobre todo en el sur de España es sorprendentemente apreciado. De la misma manera que el cardo, de las malvas se come todo. Flores y hojas, pero sobre todo el fruto redondo y aplanado, al que popularmente se le llama panecillo. Mas no todo el campo es orégano, aunque eso no impedirá que podamos usar esta aromática planta que da sabor primoroso, especialmente a nuestras pizzas. Por último, finalizamos con el avellano, un fruto que, encontrándose en nuestro campo, es alimento ideal junto con las nueces y los piñones. El documental está a punto de terminar, mas antes presentamos algunos mitos que rodean a los árboles y a las plantas. Todas ellas fueron siempre la manifestación de las fuerzas naturales. Por eso, las culturas de todos los tiempos veneraron a las plantas, estando íntimamente relacionadas al destino de los hombres. La mandrágora, por ejemplo, es una de aquellas plantas que se identifican de inmediato con la magia. Su misteriosa raíz, con una forma que recuerda al ser humano, ha propiciado la leyenda. Desde muy antiguo se le atribuyen virtudes para el hechizo, considerándola un excelente amuleto para tener la suerte de cara. Incluso aseguran que las raíces de mandrágora se transforman en hombrecillos, que como duendes y gnomos favorecen al dueño de la planta. Igualmente, otra planta tocada por la magia es el muérdago.
Si debajo de uno de ellos abrazamos a nuestra pareja o amigo, daremos profundidad a la relación y propiciaremos la amistad verdadera. Pero la magia del muérdago proviene de las épocas antiguas de druidas y vikingos. Se cuenta que estos usaban las ramitas de muérdago recolectadas de los viejos robles, atribuyéndoles incluso el poder de resucitar a los muertos. De la misma forma, muy mágico es también el trébol, especialmente si contiene 4 hojas. Se estima que por cada uno que tiene esta peculiar característica, hay unos 10.000 tréboles de 3 hojas. Por eso, los mitos dicen que las hadas los utilizan para mantenerse eternamente jóvenes. Mas si hay nombre que resuena entre las plantas mágicas, uno es la ruda. Utilizada por muchas civilizaciones, la consideraron como protectora del mal de ojo, y los magos celtas decían que la ruda defendía contra los hechizos. Hablaremos también de algunos árboles mágicos. El cedro, del que ya pudimos hablar anteriormente, ya existía en abundancia en Biblos, en Ebla y en Jerusalén. El propio rey Salomón realizó con su madera la estructura del templo que lleva su nombre. Mas los autores de la Biblia lo presentan como aquel que sirvió para fabricar el noble bastón de Moisés o la propia cruz de Cristo. Otro árbol considerado sagrado, incluso divino, es el símbolo de la fuerza y la sapiencia. Hablamos del roble. La cultura griega pensaba que en algún lugar del planeta había un anciano ejemplar de roble que se hallaba en el centro mismo del mundo, uniendo así cielo y tierra. Es por eso que consideraron a este árbol como el gran árbol de Zeus. Y seguramente por ello la valiente Juana de Arco oyera voces celestiales en aquel famoso roble de las hadas. Otro solemne árbol es el arce, especie que ya en tiempos remotos se asoció con el noble sentimiento del honor. Hoy es utilizado para la extracción de su savia, que produce el delicioso sirope de arce. Además, este árbol se consagró a la diosa celta Dana, y se dice que el propio mago Merlín extraía de él un agua pura y mágica. Y el honor se acompaña de la paz. El olivo, un árbol de gran dulzura, cuyo fruto es prueba de longevidad y purificación, y cuya rama es símbolo de paz y prosperidad. En la Grecia antigua, el olivo era dedicado a Atenea, la diosa guerrera, y protectora de los héroes semidioses, siendo el mismo Hércules que portaba una poderosa maza construida con su madera. Hasta en la Biblia, el olivo se considera el rey de los árboles, siendo un alimento divino y un simbólico ungüento sagrado. También dando generosos frutos tenemos a la higuera, los higos que además de un alimento son medicina. Tienen la reputación de volver sensato a quien ha nacido para serlo, aun sin saberlo, o volver loco a quien se cree sensato. Y es que en cualquier parte del mundo siempre aparece la higuera. En la India es el árbol de Vishnu, en Grecia el de Dioniso, en Egipto es el árbol de la iniciación, o en Roma, donde bajo sus hojas nacieran Rómulo y Remo. Otro árbol sorprendente es el sauce, símbolo mismo de la muerte y del otro mundo. Cuenta la tradición que Lao Tse, autor del célebre Tao Te Ching, gustaba meditar bajo la sombra de un sauce, siendo precisamente donde Confucio y él tuvieron una de sus trascendentales conversaciones. E igual de misterioso que el anterior, se nos presenta el avellano, pero en este caso nos referimos al árbol, cuya madera es empleada en ceremonias y ritos, y especialmente utilizada para la adivinación. Por ello se le conoce también como
como el árbol de los adivinos. Y es que, no por casualidad, las varitas de avellano se han utilizado y se utilizan para encontrar agua. También el avellano fue el bastón entregado por Apolo a Hermes, Mercurio, para ejercer la medicina aliviando y curando a los hombres de sus males y tormentos. También el nogal fue considerado como árbol de adivinación. Habiendo sido consagrado al dios Júpiter, se nos dice que si encontramos una nuez con tres costuras, en lugar de las dos que normalmente tiene, debemos guardarla, porque tiene gran poder mágico para atraer la prosperidad. Sin embargo, cuidado, se desaconseja dormir bajo su sombra, pudiendo producir incluso dolor de cabeza. Y mejor sombra es la del castaño, un árbol de gran longevidad cuyos frutos nutritivos y deliciosos fueron el símbolo de la previsión y del ahorro. Además, la castaña es útil contra la debilidad del hombre. Come castañas a menudo, antes y después de comer. Tu cerebro se desarrollará. Así rezaba en los escritos de Santa Hildegarda de Bingen. Otro árbol que pertenece a Mercurio es el abedul, el árbol de la docilidad. Los romanos y también los galos lo empleaban como antorchas iluminando el camino de la novia hasta casa del esposo, simbolizando así la llegada de la luz y de la felicidad. Y es que el nombre mágico del abedul es Bet, que significa mundo, y era por eso considerado sagrado por los celtas y por los galos, representando para ellos al dios de los vivos y de los muertos. Pero ya para terminar este documental, lo vamos a hacer con tres plantas mágicas por excelencia. Una de ellas es el junco, que simboliza la resurrección o el renacimiento de Osiris, siendo así que su tallo largo y puntiagudo se considera nexo de unión entre lo divino y lo terrenal. Curiosamente, en la mitología japonesa, el junco también era hilo conductor que comunicaba a los dioses celestiales con los dioses de la tierra. La otra planta trascendente y mágica es el hinojo. Símbolo de fuerza primigenia, se asocia a Prometeo, aquel que robó el fuego de los dioses, escondiéndolo después en el tallo de un hinojo, entregándolo a los hombres para el bien de la humanidad. Pero de las tres, es la vid y es el vino la más mágica. Un maravilloso prodigio, un secreto ya olvidado, una transformación alquímica que nos enseña a modelar el plomo en oro, la semilla en vino. Muchos pueblos lo bebían rebajado con agua, con muy baja graduación, como nosotros hacemos con el mosto. Y esto mismo lo enseñó, pero de manera simbólica, el misterioso y extraño dios Dioniso. Y es que Dioniso descubre la cultura del vino y la forma de extraer su preciado jugo. Es entonces que se dedica a enseñarlo a los mortales y por esa razón es condenado a vagar por toda la tierra. En la Edad Media, grandes alquimistas transmitieron todo esto, pero de manera simbólica, y hablaron de su creencia de que si uno aprende el secreto de purificar el oro, podrá usar la misma técnica para purificar su alma y cuerpo, reuniéndose así, según ellos creían, con la naturaleza primordial de nuestro mundo.